Bendiciones, mis amigos y hermanos que nos sintonizan a través de esta preciosa plataforma. Para mí es un gran privilegio estar compartiendo lo que está sucediendo hoy en día en la actualidad. Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Almighty. Almighty es un artista de procedencia cubana del género urbano. Yo tengo dinero, tengo todo lo que quiero, lujo y dinero, un mal de problemas, tengo enemigos en contra porque... Este joven ha causado mucha polémica en su vida artística, ya que ha sido una variante como él, en tal caso, su figura artística. ¿Por qué digo esto? Porque ha sufrido mucho, parte en las drogas, parte en su estado emocional y mental, y él en su momento aceptó al Señor Jesucristo, aceptó a Jesús como su Salvador, pero volvió a tener una recaída, volvió a caer y ha estado en esa lucha espiritual, queriéndose levantar, queriéndose transformar, porque reconoce que tiene una necesidad. Y tal caso es que hace poco él visitó la iglesia del pastor Juan Carlos Harrigan, donde cual la salmista Virginia Brito también estuvieron de manera unánime, tanto el pastor como la salmista, orando por este joven. A él lo llamaron, el pastor Juan Carlos Harrigan hizo un llamado y dijo: hay aquí alguien que necesite del Dios Todopoderoso, del Señor. Y aquel varón fue llamado especialmente por el pastor, el cual accede y pasa, y el pastor hace un llamado a la salmista Virginia Brito para que le transicione la santidad, la búsqueda de Dios a través de la oración. Le pide a la salmista Brito que ore por él y empieza a tener una oración muy fuerte por este joven. Luego el pastor ha de proceder para orar por su vida. Qué lindo es ver que cuando uno tiene necesidad y busca la dependencia de Dios, Dios honra eso. Y Dios, yo sé que va a levantar a este joven, lo va a sacar de ese lodo cenagoso, de esa ceguera que el enemigo ha querido ponerle, porque él tiene un gran potencial. Él es un arma en las manos del Señor Jesucristo para el mundo de las tinieblas. Oremos también nosotros por este joven para que Dios lo levante. Oremos también que Dios bendiga la vida de estos siervos que han sido usados para orar por este joven. Esperamos que después de esta oración este joven se levante con poder, se levante con autoridad y pueda ser un adorador genuino. Sabemos que él ha sido diseñado para ser un adorador, pero el enemigo ha querido opacar el diseño y el propósito de él en su vida. Pero estaremos, verdad, con él en oración y al pendiente de lo que está sucediendo con la vida de nuestro hermano Alejandro, y mejor conocido como Almighty en su vida artística, y que Dios lo fortalezca, Dios lo levante con poder y autoridad. Espero que esta información haya sido de ejemplo para nuestra vida, que reconozcamos que nosotros somos necesitados de la presencia de Dios, que en nuestra necesidad, nuestra debilidad, Él es el único que nos puede levantar. Comparte este video, dale un like para que personas lo puedan ver aún más, comenta lo que tú opinas acerca de este joven que ha sido diseñado con un propósito. Comparte este contenido con tus amigos para que le sea de bendición y veamos también lo que está sucediendo en el mundo, que es no solamente lo negativo, lo malo, sino que Dios está levantando a hombres y mujeres que cumplan un llamado y que cumplan un propósito divino de parte de Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente.